Descarga OneFootball, la mejor aplicación para estar informado de todas las noticias relacionadas al mundo deportivo. Ahora con los Juegos Olímpicos y también con la Copa Libertadores y el torneo local, hay que estar informados de todos los últimos resultados y también de los próximos partidos, como también de los últimos fichajes, ya sea de tu equipo favorito y también los fichajes mundiales que se acaban de realizar. Así que te invito a que te descargues OneFootball. Vas a encontrar el enlace en la descripción. Muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo video de FIFA Móvil. Luego de mucho tiempo volvemos con la cuenta Peque y vamos a ver cómo va a ir mejorando. La última vez quedamos con este equipo hace más de un mes que no subía video de la cuenta Peque, ya que no hubieron muchas mejoras, pero hoy sí te traigo un resumen de todas las mejoras en la cuenta Peque. GRL 133 éramos en ese momento, y una carta que había que fichar y también que mejorar era en el caso de Silas, antes llamado Woman Hituka, hoy se llama Silas. Así que lo mejorábamos porque estaba siendo una carta muy decisiva en la posición de MD. Y si buscas un MD hoy en día, este es el mejor MD para el ataque enfrentado y también para el cara por su cara. Por acá lo mejorábamos a 97 a Silas y seguíamos para... Vamos a seguir mejorándolo porque es una carta que la verdad vale la pena, y de paso se vendían algunas cositas en el mercado. Trataba de descartar todas las cosas que tenía el equipo para mejorar esta carta. Por lo menos hasta recién lo mejoramos a 98, lo mejorábamos y así iba quedando el equipo cada vez un poquito más chetado. Aprovechábamos las cartas que tenía por acá, descartábamos todo para que Silas tenga un poquito más de experiencia y a ver si así cada vez más cerquita de GRL 100. Así quedaba el equipo por ahí con Lukaku, con Silas, con Beckham también, con De Jong. La defensa también había que mejorar. Y ya que está, empezamos a poner a Silas como titular en el equipo, porque la carta se iba a quedar y se iba a quedar para mucho, pero mucho tiempo. Muy, pero muy chetado este Silas. La verdad que vale mucho la pena. GR137 en el apartado de la cuenta Peque para ataque enfrentado. Así veníamos. Sacábamos a Sancho, que en ese momento lo teníamos como extremo derecho. Y si poníamos a Woman Hituka en la posición de extremo derecho. Y por acá iban a seguir las mejoras, porque también se venía la mejora de Lukaku. GRL 101 por acá lo mejoramos. Solamente gastábamos una moneda. Vamos a seguir mejorándolo, ya que teníamos la chance de mejorarlo por lo menos a GRL 102. Solamente había que hacer una inversión en los jugadores. Si descartábamos todas las cosas que tenía por acá, prácticamente Lukaku que pasaba de GRL 100 hasta GRL 102. Teníamos que aprovechar ese descuento de monedas para tratar de mejorar un poquito más a Lukaku. Sería el primer GRL 102 en la cuenta Peque, que la verdad es una cuenta en donde no metí ni un centavo, no he invertido nada de dinero. Como ves, 0 FIFA Points tenemos. Y bueno, cada día se va mejorando con algunas recompensas, ya sea de cara versus cara, ya sea de ataque enfrentado, por ahí capaz que saco alguna, o quizás las mismas recompensas que voy sacando en los eventos, porque todos los días entro en la cuenta Peque, hago las misiones, juego los juegos de habilidad que habría que jugar si hay algún que otro evento, y trato de mantenerme al día con la cuenta, pero a veces se complica, aunque trato de hacer lo posible para ir mejorando un poco más el equipo en esta cuenta. GRL 102 para Lukaku. Y bueno, el equipo ahora sí pintaba un poquito machetado. Lukaku 102, Woman por ahí 98, y los números de Lukaku en esa GRL siempre son muy pero muy buenos. GRL 102 para esta carta, a ver si a futuro lo mejoramos al 107, que la verdad está un poquito complicado en la cuenta Peque porque no hay tantas monedas y a veces hay que guardar y hay que ir mejorando el equipo de a poquito. Igual seguramente a futuro
traiga un video en donde venda algunas que otras cartas y tratemos de mejorar un poco más el equipo con cartas en el mercado que tal vez tengan mucha GRL, además compartan refuerzo y tengan un muy buen rendimiento. Por acá también otro que había que mejorar, ya que estaba rindiendo bastante bien la Croix, lo vamos a mejorar. GRL 96 lo mejoramos a 97, descartamos algunas cartas que teníamos por ahí que la verdad no servían mucho y se vendía algo más en el mercado, se seguía vendiendo algunas cositas. Y por acá la Croix que mejoraba al 97, un defensa muy pero muy chetado. Hoy en día quizás no es una de las mejores alternativas para la defensa, porque hay que gastar muchas monedas para que la carta recién en GRL 100 es en donde se nota que está chetado. Pero bueno, si te gusta, es una muy buena apuesta. Es un defensa muy pero muy chetado. Aunque el tema de las monedas es lo que hace que la carta a veces no sea tan rentable. Por acá seguimos mejorando a Wanman, lo seguimos mejorando GRL 99 y ahora GRL 100 para este Wanman, primer carta que sería en GRL 100. Por acá lo mejoramos a Wanman y el equipo cada vez un poquito más chetado. Aproveché para ir por ahí para mejorar a la Croix y también a Marcos Llorente. He mejorado ambas cartas al GRL 100 y también fichamos a Rui Patricio. En el caso de Donnarumma, se fue Donnarumma del equipo y también había que cambiar la formación con una 4-3-3 contención, porque teníamos algunas cartas para poner en el equipo, como en el caso por ahí de Diogo. GR 102 para este Diogo, que lo único que lo hago para mejorarlo a Diogo sería para el tema de ataque enfrentado, porque en cara versus cara seguramente siga utilizando a Rashford. Por lo tanto, el equipo va quedando de esta manera. Hemos mejorado por el lado de Akanji. Pichamos a Akanji y también la Croix mejorado al GR 100. Y también por ahí Marcos Llorente mejorado a GR 100. Ya creo que la defensa está bastante bien. Por acá Akanji, que también es una carta que podríamos tranquilamente irlo mejorando, traspasar quizás algún que otro rango. Pero en la cuenta peque voy a mantener el equipo sin mejorar rangos a medida que vaya sacando algunas cartas en los eventos. Voy a hacer quizás ahí la mejora de rangos. Momentáneamente Akanji queda así. Por acá tenemos a Teo Hernández, también una carta que pienso mejorarlo lo más rápido posible, a ver si logro mejorarlo a futuro, por lo menos a GRL 100, en donde se nota una pequeña mejora de 99 a 100, ya que en algunos atributos llega a mejorar hasta 2 o 3 puntos. El equipo va quedando así y en ese momento se encontraba Maradona, se encontraba el Diegote. Así que había que también otra vez cambiar la formación con una 4-3-3 ataque, porque tenía que entrar el Diegote en el equipo. Así que por acá poníamos a Wanman y De Jong, que estaba tratando de mejorarlo un poquito más a De Jong. Se iba a ir del equipo. Ponemos a Diogo, que se mantiene. GR 102 aporta para la GRL y además también aporta al equipo. Y por acá el Diegote, que lo saqué en la cuenta peque. El Diegote se venía al equipo. También el Diegote está en el equipo en la cuenta principal y también en la cuenta peque. La verdad que el equipo me gusta cómo va quedando. Akanji, un defensa muy pero muy bueno. Si tuviera que elegir entre Akanji o la Croix, en este caso me quedaría con Akanji porque es 101. Otro también que llegó al equipo, Buffon, también en el evento que estuvo Buffon, lo saqué y también se vino al team. Por acá también buscamos otras cartas que podríamos poner, como en el caso de Rashford. Tenemos por acá en el caso de Rashford, me parece que va a ser utilizado para el cara a cara, no va a ser utilizado momentáneamente para ataque enfrentado, porque hay que invertir muchas monedas para mejorar a Rashford. Así queda el equipo. Hoy en día tenemos a Teo Hernández por este lado, que seguramente va a ser una de las mejoras a futuro que tendré que realizar, porque es una carta que para mí es el mejor lateral y tengo que mejorarlo sí o sí.
Mejoramos un poquito los refuerzos, como vemos por acá. Tenemos a Kanji, también Lacroix y Teo Hernández, que comparten el refuerzo capitán, que me parece bastante bien en el caso de Teo, porque comparte refuerzos con varios defensores que utilizan el refuerzo de capitán. Por lo tanto, se mantiene en el equipo. Tenemos a Maradona, Lacroix, a Kanji, también por ahí Buffon. La verdad, el equipo va quedando, cada vez está más lindo. Me parece que de a poquito lo iré mejorando y algunos que otros nuevos fichajes se van a venir en el próximo video. Así que, gente, nada más por hoy. Espero que te haya gustado el video de la cuenta Peque. Si te gustaría ver más contenido relacionado a mejorar el equipo de la cuenta Peque sin invertir dinero de forma totalmente free to play, te invito a que revientes el botón de me gusta. Si veo que hay mucho apoyo, prometo que la próxima semana tendremos más mejoras en la cuenta Peque. Aprovechamos y mejoramos al Diegote, a GRL101. Dicho esto, me voy despidiendo. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.